soy Cristian Rauda, soy el CEO de AI27 y estamos muy orgullosos y muy contentos de invitarlos a todos esta noche al cambio de ILSP hacia la nueva empresa, la nueva metodología, el nuevo producto y servicio que se llama AI27. El AI27 es de Artificial Intelligence 27, que refleja los minutos. Es decir, nosotros tenemos una inteligencia artificial que es capaz de ponernos 27 minutos en el futuro. Bueno, nosotros sí tenemos bastante comprobado, tenemos ya 2 años operando con él y estamos migrando de un modelo de negocio tradicional en donde era una operación muy física, muy intensiva en recursos, tanto humanos como materiales, a procesos basados en inteligencia artificial con resultados muy superiores a lo que hacíamos antes con humanos y con autos, ¿no? Hemos sido capaces de lograr este algoritmo que nos ayuda a tomar decisiones respecto de lo que va a suceder con nuestra operación 27 minutos en el futuro. En este momento, por ejemplo, son las 4:20, nosotros o la organización tomó decisiones 27 minutos atrás y con ello nosotros estamos ahorita tratando de predecir, prevenir el riesgo de la materialización del riesgo allá afuera, de nuestras operaciones y de nuestros clientes. Cualquier empresa medianamente digitalizada nos dice que trabajan con información y con datos en tiempo real y es correcto porque están tomando decisiones respecto de lo que están viviendo en ese momento. Pero para nosotros, para ILSP, el tiempo real es el pasado, ¿no? Nosotros estamos previendo lo que va a suceder 27 minutos en el futuro. A través de ello, pues tomamos decisiones, tomamos acciones, apoyamos a nuestros clientes con sugerencias, con estrategias para que puedan prevenir y no tener este tipo de eventos de riesgo. Lo importante. De decir muy claro y que muchas gracias porque me ayudas mucho. La definición de estrategia per se es tener la habilidad de generar las acciones encaminadas a predecir el futuro. Nosotros apoyamos desde esa perspectiva a nuestros clientes, brindándoles no solamente la información y las herramientas para que puedan vivir 27 minutos en el futuro, sino que los ayudamos desde una perspectiva más interna. Nosotros mismos organizamos muchas veces sus operaciones. Nuestra inteligencia artificial también tiene la capacidad de reunir datos externos como es clima, como es tráfico, entre muchas otras cosas. Más de 700 variables tenemos. Cuando tú conjuntas estas 700 variables, tanto internas como externas, las vacías en un algoritmo que calcula cada 5 minutos por 2.000, casi 3.000 viajes que tenemos al día, eso nos convierte en una empresa que genera billones de datos diarios que a su vez alimentan la misma inteligencia artificial para hacerla cada vez mucho más inteligente y mucho más precisa. Definitivamente, mira, la mayoría de las empresas de transporte tienen ya sus propios GPS. Nosotros lo que hacemos es integrarnos de forma natural con ellos para tomar esa información y consumirla de sus mismos sistemas y la transformamos dentro de nuestra inteligencia artificial en una o n variables respecto de lo que nos puedan integrar de información. Y sí, la respuesta es con esa información que nos provean, más toda la que tenemos nosotros, generamos este gran algoritmo que nos ayuda a predecir el futuro. Mira, estamos muy emocionados porque con este evento lo que pretendemos es invitar. Lo que pasa es que nuestra promesa es al mismo tiempo una invitación. La promesa de vivir 27 minutos en el futuro es una invitación hacia nuestros clientes, amigos, de vengan a vivir con nosotros. Es posible vivir en el futuro. Y este evento lo que trata de reflejar es precisamente esto. Tenemos a tres grandes speakers que nos van a compartir su visión y su pasión por la tecnología, la innovación, pero sobre todo de la inteligencia artificial y cómo está cambiando las empresas, cómo está transformando las industrias en muchos lados del mundo. Y en base a eso lo que queremos es que sepan que nosotros ya estamos ahí, ya estamos listos para acompañarlos a vivir en el futuro. Y nada más que todo esto que estamos haciendo en ILSP, hoy ya AI27, está enfocado en que seamos el siguiente unicornio mexicano. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias.